Así. Hola mis amigos, los saluda su servilleta de siempre, Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. La verdad que hoy no les traemos una entrevista sonidera, nos dedicamos a descansar, pero aquí les traigo este, ¿cómo le vamos a llamar, Gaveta? Parodia. Una parodia sonidera, así es que iniciamos, jóvenes, bienvenidos. Bueno, jóvenes, hoy en esta tarde vamos a hablar de lo que sufrimos, vamos a decir que sufrimos o pasamos los sonidos aquí en Dallas, Texas. Y yo creo que esto abarca tal vez, yo creo que tanto a la Unión Americana, a los sonidos de aquí y también en México, ¿no? Yo creo que en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de... La verdad que sí nos maltratan cuando la gente nos contrata, ¿eh? Para hacer eventos, quinceañera, bodas, bautizos. Recuerden que Sonido Vampiro solo toca en eventos para divorciados, ¿eh? Así es que apúntale bien. Y la verdad que queremos hablar de eso. Eso fue algo de lo que nos pasó hace tiempo a Sonido Vampiro. Y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Suscríbete al canal. Gracias por compartir. Gracias por seguir a Sonidero Sebane. Iniciamos. Bueno, hay muchos pasos, pero vamos a ir por partes. Siempre recibes una llamada telefónica. De hecho, ahorita va a entrar. A ver, vamos a ver si suena. Que suene, por favor, para que se oiga el efecto. Por favor. ¡Rin! No, ah, no, Gaveta, ah, no. Pero márcame de verdad. ¡Rin! No, Gaveta, márcame de verdad. Ese sí me hiciste reír. ¡Rin! Para no ponerle más efecto y editarlo más rápido. Okay. Bueno. Bueno. Hola. Bueno, ¿me oyen? Sí, sí la escucho. ¿Sí me oye? Sí, la escucho muy bien, señorita. Señorita. Oiga, oiga, me dieron este número, me dijeron que usted es DJ. Sí, claro que sí. Entonces, ¿sí va a fiestas? Claro, por supuesto. Oh, es que me dieron el número y quiero ver, pues a ver qué se puede hacer. Voy a tener una fiesta y quiero ver si usted puede ir a tocar a mi fiesta, pero... Pues primero por eso le llamé, pero dice que sí es DJ, ¿verdad? Claro, claro, me estaba ofendiendo con sus palabras. Si le dijeron que soy sonido DJ, obviamente, lógico. ¿Y sabe mezclar? Claro, señorita, a eso nos dedicamos. ¿Y toca de toda la música o qué? Sí, sí, que toda la música que usted nos pida la tocamos. Trabajamos al gusto de la persona que nos contrate. ¿Y cuánto audio tiene? La misma fotografía que tengo en Facebook, ese es el audio que tenemos. Tenemos más equipo que acaba de llegar, más iluminación, pero para que se dé una idea, tenemos pantalla, tenemos equipo de audio, iluminación, cámara de humo, y la cámara de humo ya hecha corazones, ya nada más la prendemos, le oprimimos el botón y ya sale el corazón en forma... ¿verdad? Sale como en humo, pero ya en forma de corazón. También la palabra, el nombre de quinceañera, ya sale también. ¿Y tiene...? No sabe la señora. ¿Y tiene pantallas? También tenemos pantallas. Sí, y podemos grabar el evento en vivo, claro, para que toda la gente vea cómo se está desenvolviendo. Oh, ¿y a poco hace las dos cosas? Graba y es DJ. Bueno, en verdad sí, hacemos las mismas cosas. Ponemos música, grabamos, instalamos audio, grabamos el video. Todos nosotros nos encargamos de todo eso. Mi staff técnico lo hace. Bueno, pues creo que sí me interesa, pero lo primero que quiero saber es cuánto cobra, oiga. Porque pues es que ya pregunté y pues quiero ver si usted me da un poquito más barato. Ok, bueno, ¿cuánto le cobro para... ¿De qué tamaño es el salón? No sé, oiga. Eso es lo clásico. Nunca saben y nunca te quieren decir. Pero a la mera hora que llegamos ya es un salón para 1,000 personas. Bueno, es para 100 personas,
500, 1000 personas, algo, usted debe de saber. Obviamente usted ya sabe el salón, ya lo contrató, ya lo fue a ver. No sé, la verdad no sé para cuántas personas, pero... ¿cómo le haré? ¿Cómo le digo? Pues es que no sé. Bueno, ¿qué le parece si usted cree que son más o menos como 500 personas? ¿Tal vez? No, es mucho. Es mucho. ¿200? Así. ¿Cómo cuántas tú? ¿Cómo cuántas serán? Pues calcúlele usted más o menos, usted que ya ha ido a otros salones más o menos, usted debe de saber. Bueno, yo le calculo que si dice que menos de 500, vamos a hablar de 300. Le voy a llevar audio para 300 personas, pantalla, iluminación, cámara de humo, y le bautizamos a la quinceañera en ese momento. Le bautizamos a la quinceañera, eso. Bueno, okay. Oiga, es pero es 15 años, no bautizo. Okay, disculpe, es que aquí estoy hablando con unos amigos y me hacen hablar cosas de más. Sí, le llevo audio, es para 300 personas, le voy a cobrar $1,000, ¿qué le parece? Pues deje veo, ¿no? Porque el otro sonido me cobra 500. 500. Y le dijo cuánto audio lleva, si lleva iluminación, pantallas, la cámara para grabar, la cámara de humo que echa ya los corazones de humo. No, pues creo que nada más iba a llevar 4 bocinas. Ah, entonces de seguro son las personas que traen las famosísimas bocinas de nombre las quitachambas, unas bocinitas chiquititas. No, pues esas bocinas son de bolsillo, les decimos nosotros, porque esas se las echa a la bolsa y ya llega a la quinceañera. Pues eso yo lo que cobro, no le puedo hacer un descuento. Le voy a cobrar 900, ¿cómo ve? Pero ir garantizado el evento y un equipo de línea. Pues déjeme ver, ¿no? Déjeme, voy a hablarle a otro a ver qué me dice. Bueno, está bien, entonces cualquier cosa me habla. Gracias. Bueno, esto es lo clásico. Siempre invitan al DJ. Obviamente ya saben el tamaño del salón. Cuando fueron a... Si te están hablando es porque ya dieron la mitad de pago de renta del salón. Y la señora del salón les dice, es para 500 personas, para 700 o 1000 personas, 200 personas. Ya saben. Pero muchas veces no te dicen. ¿Por qué? Porque si te dicen que es para 1000 personas, tienes que llevar más audio. Y les cobras. Obviamente cobramos más. ¿Verdad? Siempre te dicen que es 200, 300 personas, porque a mí me ha pasado. Yo llegué, y no, era un salón enorme como el Gaston. Entonces, pues ahí bien podíamos cobrar más, pero siempre te dicen lo menos para que les cobremos menos. Pero siempre es así. Ahora, y luego te empiezan a hacer preguntas. ¿Usted es DJ? Como ustedes vieron, y le comentamos que pues llevamos la cámara, ¿verdad? Entonces, cuando me dice, ¿y usted hace las dos cosas al mismo tiempo? O sea, son preguntas que obviamente a veces a uno hasta le dan risa, ¿verdad? Pero también nosotros somos como sonidos o DJs, también no nos dejamos, ¿no? Porque sí vieron que le dije que tenemos la cámara de humo que avienta el humo ya y los corazones vienen ya formados. La señora ni cuenta se dio. Pero ese es un punto por el cual siempre pasamos. Nunca nos podemos poner de acuerdo en el precio. El número dos es de que a fin de cuentas te hablan y se lleva a cabo, se firma el contrato y vamos con el audio. Y siempre, ya que estamos instalados, siempre antes de iniciar el evento, siempre que la esposa va con el esposo es el que paga, pero siempre que llegamos al salón, cuando ya estamos listos para empezar la música o antes de empezar la música,
siempre llega la mamá exigente, ya exigente. Bueno, mis amigos, ya estamos de regreso. Eso es el primer paso por el cual pasamos todos. Siempre es un problema con el precio y siempre nos quieren pagar menos. Bueno, el segundo paso, vamos a por números, ¿no? Vamos a la segunda, o segundo término, es cuando ya nos contratan y estamos listos, como ahorita ya estoy listo para poner la música en este momento, y siempre llega la mamá exigente, ya, ahí ya no es joven, por favor, oh no, ya llega manoteando y exigiendo, y vamos a ver qué pasa. Oiga, sí, no se preocupe, está bien. Es que es de esta manera, es como quiero que usted trabaje el sketch que va usted a llevar, hasta cual está, no le voy a cambiar nada, nada quiero que le cambie. Y yo le voy a avisar a qué horas empezamos, a qué horas, cada paso, hasta que yo le diga. ¿Está bien? ¿Sí me entendió o no? Sí. No, sí lo entendí. Entonces, a ver, ya está el nombre de las personas, los padrinos. Ahí está todo. ¿Sí le entiende o no? Sí. No, sí, está bien. Entonces, hasta que yo le diga. Ok, está no bien. No vaya a poner nada hasta que yo le diga. Ok, está bien. Okay. Gracias. Ese es el segundo paso. Siempre llegan con un diccionario. Y todo esto es lo que tiene el nombre el nombre, ahí les va, el nombre, pero fíjense, ¿se dan cuenta cómo llegan y nos avientan las hojas? Órale, ahí está. Entonces, ahí ya se están manchando, ¿no? Pero es cierto, eso pasa, y el que diga que no, no es sonido ni DJ, ¿eh? O no ha pasado esto. Entonces, nos entregan una enciclopedia. Y aquí viene apuntado, fíjense nada más, el padrino de anillo, el padrino de la zapatilla, la madrina de las medias, la madrina de las uñas, la madrina de los pupilentes, la madrina del peinado, la madrina que puso el pollo, el hermano que puso los tamales, el que puso el arroz, el que puso las cervezas, las coronas, la poulaille, el que puso el... Hombre, nos entregan un... Y todo eso lo tenemos que decir. Que pase el padrino mangano, fulano. Es más, que pase el padrino de todo ahí. Y así es como llegan y nos dan una enciclopedia, como en este caso, y la verdad, pero si se dan cuenta, ya no... Joven, por favor. Por favor, estos son los nombres de las personas que usted va a nombrar. Y siempre exigiendo. Cuando yo diga, usted pone la música y va a poner la que yo le diga. Ok, ese es el segundo término. El término número 3, el paso número 3 es lo siguiente. Cuando ya estamos en la música, ya estamos bailando, ya está la gente bailando, siempre llega la hija. La hija o la quinceañera en ese momento siempre llega y siempre nos exige que cambiemos la música, porque la música que estamos tocando no le gusta. Y siempre llegan prepotente y gritando. Fíjense, esto es lo que va a pasar. Yo estoy poniendo mi música, ¿verdad? Oiga, quite esa música. Quite eso, que no están bailando. Quítela, por favor, ponga reggaetón, porque mis amigos no bailan eso. Pero es que su mamá... No, pero es mi fiesta. Tiene que poner reggaetón, porque mis amigos están ahí sentados, no están bailando. Pero su mamá me dijo Póngame reggaetón, es mi fiesta. Ok, está bien. Ok. Ponle reggaetón. Eso es lo que pasa. Ahí está el reggaetón. Complacida la quinceañera, ¿eh? Complacida. El siguiente paso es lo siguiente. Siempre, siempre, siempre tiene que llegar la hermana de la persona que nos contrató. Así como llegó la quinceañera, va a llegar más encabronada y nos va a gritar y nos va a decir, ¿qué le dijo que ponga esa música? Nosotros le dijimos que pusiera esta. Fíjense lo que va a pasar. Ya quita esa música. ¿Por qué puso eso? ¿Quién le dijo que pusiera eso? Pues la hija de la señora, la quinceañera. No. Yo soy la hermana. Yo soy la hermana y no me gusta eso. Póngame un zapateado.
Eso, esa música está fea, esa nadie la baila. Quite eso. Ok, está bien, está bien. Pero ponga un zapateado, pero ya ahorita, ¿eh? Ahí estamos esperando. Ok, está bien. ¿Ya vieron? Así, eso es lo que pasa. Siempre, siempre. El siguiente paso es cuando no falta el invitado. Ya no de la familia, el invitado. Y siempre te llegan con un celular y te dicen, por favor, póngame este tema. Pero, ojo, no tienen el cable para conectar el celular a la consola de nosotros. Y se ponen exigentes que nosotros tenemos que traer un cable porque somos sonidos, porque somos DJs, y nosotros tenemos que traer siempre ese cable. Fíjense lo que va a pasar. Oiga, póngame este tema de aquí, de mi celular. No, es que no puedo porque la hermana me dijo que no, solo no, le busca no, aquí. No, póngamelo. Ya le dije y ella me dijo que le dijera a usted. ¿O usted le dijo? Sí, ya me dijo que viniera y que le trajera el celular y que usted tiene que traer el cable. ¿Este es el tema? Sí, ese. No, yo no tengo cable para este celular. Pero ella dijo que usted es DJ y que usted siempre debe de traer esos cables, que todos los DJs traen cables para los celulares. Oh, no, pero bueno, traigo... Pero es que usted debe de traerlo, ahorita me dijo ella que le dijera. No, yo es que yo no sé, póngame eso. No, discúlpeme, pero sí se lo pongo, pero yo no tengo ese cable para ese celular, no. Y este es un celular muy viejo, yo traigo puro iPhone. No, pero pues si me dijo que siempre traen... A ver, démelo. Ahorita le voy a decir. Ese es el paso. Siempre, siempre te llegan con un celular súper viejito, ¿verdad? Y siempre que le dices que no, o tratas tú de no ser grosero, siempre se molestan. ¿Y vieron cómo me arrebató el celular? Siempre, siempre, siempre tenemos que pasar por lo mismo. Bueno, así pasan. Y no falta, siempre, ya todos lo deben de conocer, la comida. Ahorita en este momento le voy a hablar a la señora. Ahorita que pase por aquí, le voy a decir que no hemos comido, porque la señora, cuando antes de que empezamos a tocar, nos dijo, joven, si no han comido, me avisa y yo les traigo de comer. Fíjense lo que va a pasar, le voy a hablar. Y normalmente siempre nos dicen, oh, ¿no han comido? No, ok, permítame, ahorita les mando a la mesera o al mesero para que le coman ustedes. Fíjense nada más. Pero no nos ponen atención. Fíjense lo que va a pasar e incluso hasta se molestan. Fíjense. Oh, señora, 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 señora. ¿Qué? ¿Puede venir tantito, por favor? Es que estoy ocupada. A ver, dígame, ¿qué quiere? Rápido, porque tengo que atender acá a unos familiares que llegaron. ¿Qué pasó? Es que, ¿se acuerda que usted nos comentó que nos iba a regalar un plato de comida para mí y para los chalanes? ¿No han comido? No. Ahorita veo, a ver a quién mando ahorita. Ahorita le mando. Ok, está además, bien. Más espéreme, porque tengo mucha gente que me está llegando. Oh, ok, me gracias. Espero ahorita. Nada más veo mi gente que llega. Ya cuando acaben de atendernos, veo a ver quién le trae. Ok, gracias. Ahí está. Ya se va a hacer, ya nos van a mandar la comida. Pasa media hora, pasa una hora, pasa hora y media, pasan dos horas y pasa tres horas. Y en ocasiones pasa todo el evento. Pero en este caso vamos a hablar de tres horas. Y ahorita que pase la señora, le voy a hablar y le voy a recordar. Y siempre, la siempre pregunta de siempre. ¿No les trajeron? Ok, ahorita yo personalmente les traigo. Fíjense nada más. Señora, señora, por favor, señora. Señora. ¿Sí? ¿Qué pasó? No nos han traído de comer. ¿Todavía no? ¿No les trajeron? No. Ahorita yo les traigo. Oh, ok, gracias, gracias. Ahorita yo misma se los voy a traer. Oh, gracias. Mira, aquí está nada más que ya está frío, no sé... Las tortillas están medio calientes, pero... tenga, por lo menos, que se eche un taco. Fíjense. ¿Y ya tienen de tomar? Si no, ahorita les traigo unas aguas. No, con agua está bien, pero si tiene una soda, está bien. Oh, creo que ya se acabaron. Oh, bueno, una agua está bien, por favor. Bueno, ahorita te las mando.
lo típico de siempre. Siempre el DJ o nosotros los sonidos tenemos que comer al último y siempre nos mandan el arrocito frío, el pollo frío, todo frío. Ya vieron que pedimos una soda, agua. Y hasta eso nos mandan las que sobraron por ahí. Eso es lo típico que siempre pasamos los sonidos y los DJs aquí en Dallas, Texas. Yo creo que en todos lados. Y pues la verdad que son anécdotas que nos gusta contar para que todos ustedes se den cuenta de todo lo que pasa en los DJs y los sonidos. La verdad que mucha gente nos contrata, pero no se dan cuenta de lo que pasa en realidad con los sonidos. Muchas veces estamos tocando y siempre nos vienen a decir que le bajemos al audio. Siempre, siempre, pero eso siempre va a ser, ¿verdad? Ya invitados. Oiga, bájele al audio, ¿verdad? Porque tengo a mi bebé. Bájele porque no se puede dormir. Fíjense lo que va a pasar, pero vienen enojados. Y yo le voy a hacer el comentario de que la señora nos dijo que así esté el volumen. Y fíjense cómo se enojan. Y luego incluso ya hasta nos llegan a ofender, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa. Oiga, ¿le puede bajar? Ay, disculpe. ¿Le baja? Es que está muy fuerte y mi bebé está durmiendo. Oh, es que la señora me dijo que le suba. No, pero bájele, ya le dije y dijo que le viniera a decir. ¿A la dueña? Sí, bájele porque mi bebé está dormido. Ah, ok, está bien, le bajo un poquito. Vaya, bájale el volumen. Okay. ¿Así está bien? No, bájale más, está muy fuerte. ¿Más? Okay. Bájale más. Es todo lo que puedo. ¿Está bien? Está bien. Okay. Fíjense, nada más. Y ahorita va a llegar el papá. El papá, el esposo de la señora que nos contrató, súper, súper molesto. Y vean lo que va a pasar. Oye, ¿qué onda, primo? Súbele volumen, ¿por qué le bajaste? Yo te pagué para que nos obedezcas. Lo que yo te diga, tú lo tienes que hacer. Por eso te pagué tus 900 varos. Sí, pero la señora de allá atrás dijo que su bebé... A mí no me importa la señora, tú súbele, a ver, súbele. Más, así. Y de ahí no lo muevas, ¿ok? Que si le bajas, no te voy a pagar. ¿Ya vieron? Ahora nosotros ya tenemos el volumen más alto, porque siempre se nos ponen en un plan pesado, ¿eh? Entonces nosotros los sonidos y los DJs obedecemos a Mangano, a Fulano, estamos así. ¿A quién obedecemos? No es de obedecer, ¿a quién le hacemos caso? Allá, acá. Fíjense, eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? Y lo que siempre llega a pasar en ocasiones también es la persona de seguridad que está en el salón. Son la 1 de la mañana y el salón se cierra a la 1 de la mañana. Y esto es lo que pasa cuando nosotros empezamos a anunciar que vamos a apagar el audio. Siempre llega la señora súper enojada y ella no quiere que apaguemos el audio. Fíjense lo que va a pasar. Y yo le voy a comentar, ¿verdad? Algo así, señora, ya es la 1 de la tarde. El de seguridad me vino a decir que a la 1, si no saco mis bocinas, no me va a dejar sacarlas. Y la señora se va a enojar y me va a decir, si la pagas, no te pago. Y ya como ya son a 1 de la tarde, ya se empiezan a poner en un plan de no pagar. Fíjense nada más. Oh, ya son a 1, tú, ya son... Bueno, ya, atención. Bueno, la verdad es que gracias a todos ustedes, ya son a 1 de la mañana. Vamos a ir disminuyendo el volumen porque ya nos tenemos que ir. El de seguridad ya nos vino a exigir que a la 1 se cierre el salón. Oiga, ¿por qué le va a pagar? Todavía están bailando. Sí, pero... Pero señora, el salón se cierra a la 1. No, pero todavía están bailando. ¿Cómo la va a quitar? Si lo quita, ¿cómo? No. No le voy a pagar. La gente está bailando. Pero es que... Pero es que si usted lo paga, yo no le pago, ¿eh? Pero el de seguridad ya me vino casi a correr. Ya dice que a la 1 se cierra y si yo no soy a la 1 afuera con mi audio... Me dio solo 15 minutos, dice que no me vas a dejar sacar el audio. Debe de entender usted también. No, pues es que así ya, para la otra vez ya mejor ni lo contrato, la verdad. Pero es que usted tiene que entender, señora, mire. Usted me contrató hasta la 1 de la mañana. Yo no puedo seguir tocando porque el de seguridad ya me vino a exigir que apague todo y me dio 15 minutos para que yo saque mi audio y usted quiere que yo siga tocando. Pues a ver, ahorita a ver cómo nos arreglamos. Póngales aunque sea una más. Ok, le vamos a poner una más.
Ok, y vamos con otro tema. Estamos poniendo el tema. Y ahorita viene la hija otra vez. A exigir que pongamos música. Y le voy a decir que ya nos tenemos que ir. Y se va a enojar. Fíjense lo que va a pasar. ¿Por qué ya no puso música? Ya te están esperando que ponga más música, mis amigos. Todavía no se van. Bueno, es que su mamá nos dijo con una canción porque ya nos tenemos que ir, lo siento. No, pero pues ellos también están bailando todavía. Sí, pero es que el de seguridad ya nos vino a... Ah, pero ¿por qué no quiere poner? ¿Por qué no quiere? Si ellos están esperando que usted toque, ¿por qué no quiere? Porque entiéndame que yo tengo que sacar mi equipo de audio. Y a la una... Ah, le voy a decir a mi mamá, ahorita le voy a decir a mi mamá. Yo quiero que siga tocando, mis amigos todavía no se van. Déjale, hablo a mi mamá. Y ahí se van. Y se empieza a hacer un despapalle, pero grande. Viene el de seguridad. Oye, te dije que saques tu audio. Te di 15 minutos. Entonces son la 1:15, 1:20. Y tenemos que desconectar todo el audio, iluminación. Imagínense, nos tardamos 3, 4 horas en instalar audio. ¿Cómo vamos a sacar todo en media hora? Y luego lo de siempre. Siempre se cuelgan del dinero. La mayoría de los casos a veces no pagan lo que es, ¿verdad? Pero eso es lo que siempre pasamos los sonidos y los DJs aquí en, pues yo creo que en todo el país es parejo, tanto México como la Unión Americana. Y bueno, la verdad que solo quisimos hacer esta parodia sonidera, Gaviota. La voz oficial de Sonidero Seoane con Sonido Gaviota, ahí fue la que la hizo de contratarnos. ¿Unas palabras, Gaviota? Pues nada más, esperando que se hayan divertido un rato. Es algo, como lo dice la palabra, ¿no? Una parodia de algo de lo que pasa en cada evento. A veces hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que son graciosas. Y pues espero que lo hayan disfrutado y recuerden seguirnos visitando en el canal. Este es el primer sketch que hacemos, a ver si más adelante se hace uno más o a ver cómo le hacemos, pero esperando que les guste, ¿no? Y pues como siempre, Gaviota detrás de cámaras, ya saben que a Gaviota no sale más que cuando transmite. Así que escuchen mi voz, ya me conocen y no olviden darnos un like, déjenme con los comentarios ahí en el YouTube, buenos o malos, como dice el vampiro, nada más no se manchen. Y pues bueno, gracias por su atención. Bueno, jóvenes, eso fue todo. Gracias por suscribirte al canal de YouTube, comparte este video, esperemos si les haya gustado, así es que córtale por favor. Nos vamos, jóvenes, gracias a todos ustedes, cambio y fuera.